Google Forms también nos permite añadir imágenes y video a nuestros cuestionarios o formularios. Vamos a ver cómo lo podemos hacer y qué opciones tenemos. Entonces vamos a iniciar creando una sección y la voy a llamar imagen. Teniéndola seleccionada, vamos a insertar aquí en el icono, aquí en la barra flotante. Tenemos el icono de imagen, vamos a darle clic y bueno, la podemos subir desde nuestro computador o podemos generar desde la cámara, vamos a decirle que no. Lo podemos hacer desde la URL, desde Google Fotos, desde Google Drive. Vamos a ver qué tenemos aquí en Google Drive, están las fotos del grupo de danzas de la corporación. Y desde aquí podemos hacer búsqueda directamente en Google. Vamos a sacar la foto de ese drive. Bueno, tener esta fotografía. Vamos a insertarla. Ok. Aquí tenemos a nuestra compañera Kelly. Quiero formular una pregunta. Entonces, vengo y la genero desde aquí. Y le pregunto a los compañeros ¿le gusta el turbante? Entonces aquí ya Google nos genera la sugerencia y sí, las quiero añadir todas. Aquí ya me dice que sí, que no, que tal vez ya las tengo y podemos ver desde aquí el ojito, vamos a darle siguiente y ya tenemos la imagen. Y bueno, quiero que hagamos una evaluación del turbante y aquí ya me van a dar las respuestas si sí o si no y ya puedo recoger los datos. Entonces aquí puedo utilizar la imagen, como la puedo incorporar dentro del cuestionario. Igualmente lo podemos hacer con videos. Entonces vamos a ver cómo generamos el video. Vamos a crear una nueva sección. La creo aquí en la parte de abajo. Exactamente. Y aprovecho para explicarles aquí cómo podemos mover las secciones. Entonces aquí lo que voy a hacer es darle clic al icono de los tres punticos y podemos duplicar la sección, moverla, eliminarla o combinarlas. Sí, entonces vamos a moverla y aquí ya nos aparece para moverla si la queremos tirar hacia abajo o si la queremos tener mucho más arriba. Aquí arriba la podemos tener, la vamos a guardar y ya la tenemos aquí. Entonces vamos a colocarle video, nos vamos a la barra flotante y buscamos el icono de video, le damos a añadir. Y vamos a encontrar que lo podemos buscar directamente en YouTube o una URL específica. En este caso la voy a copiar aquí, nuestro canal. Y aquí ya coge la imagen miniatura de YouTube. Vamos a seleccionarla y ok, aquí ya tenemos. Entonces vamos a generar una pregunta en relación con este video. Les pregunto yo a los chicos, y vamos a colocarle la tilde. Ok, este video nos representa. Sí, voy a generar las opciones. Aquí en varias opciones, digo que sí y digo que no. Ok. Listo, ya lo tenemos y vamos a ver cómo lo visualizamos en vista previa, siguiente y ya después de ver el video. Ok, ya le doy la valoración. De esta forma podemos incorporar tanto imágenes como videos en nuestros cuestionarios o formularios. Nos vemos en el próximo video.